safari en Botswana continúa porque yo no me puedo quedar con este alboroto emocional adentro. Yo solita, porque es que me va a dar un soponcio. Por eso sigo. En carro, en canoa. ¿Y como pa' qué? Ya vas a ver. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgo. Del mundo, porque no desemboca en el mar, sino en el desierto, que se va extendiendo. Aquí nos vamos a encaramar en estas canoas. ¡Hello! Oh, I'm very glad to come here. Thank you very much. My name is Joe. Or you can call me Shakumeneka Mathikuthiku. This transport is called Mukoro. And we do have some unpaid passengers, like spiders and frogs. If it happens that you see one in your boat, please do not set yourself on the table menu of crocodiles by jumping in water. Just sit still and ask your polar behind. He will help you to take it out. Our cruise will take us about an hour and a half to 2 hours, depending on what we encounter in the way. No es por sacárselo, pero Mariano, como navegante, Mariano, asómate. Es un pataruco, se mueve, Mariano, asómate que estoy hablando de ti. No nos hemos volteado porque estamos Arturo y yo, que somos unos expertos de la navegación. Yo siempre digo que la vida se mide por los ríos donde te has bañado. Como no me puedo lanzar, me voy a emparamar. Como si fuera un elefante. ¡Es helada! ¡Qué rica! Vienen los elefantes a tomar agua. Todo el mundo, mira, hablando bajito, calladito. Ahí están. Si lo que yo quería era ver elefantes, aquí llegaron 34 elefantes con la mejor luz, en el mejor momento, junto al agua y para tomar agua. Mostly their drinking takes place in the afternoon, starting from the midday, then in the afternoon. How many elephants are here? Somewhere there 30, 40, yeah. They can live for about 70 years. Aquí voy caminando y aquí están los elefantes. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a poder caminar tan cerquita de los elefantes? ¡Y los elefantes! ¡Atrás de mí! Así nos recibe Kwai, con este puño de elefantes en este cielo. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Kwai. Y aquí está nuestro helicóptero. A mí me va a dar una taquicardia, una cosa así que no sé qué hacer con la emoción. El helicóptero en África, el helicóptero en África. El Delta de Okavango es agua permanente que se expande en 12.000 kilómetros cuadrados. Es el río Okavango que se lanza en el desierto de Kalahari. No tiene desembocadura en el mar. Las arenas del desierto se tragan el agua. Los deltas solo se entienden desde el aire y nunca será lo mismo ver unas tomas de dron que estar tú encaramada en el helicóptero. Hasta ese día solo había sobrevolado el delta del Orinoco.
Botswana es el santuario de los elefantes. Ya estamos aterrizando. Los hipopótamos, una elefanta sola cruzando todo el delta, la luz bestial, wow. Un alma maravillosa. Aquí bajo los árboles, bajo el cielo, está nuestro campamento. Todas nuestras carpitas, por familia, por amigas, por pareja. Aquí está mi carpa. Esta maletica es realmente mi oficina. Pero lo más importante es mi computadora. Yo estoy aquí trabajando en la computadora. No lo van a creer. El elefante. A esta distancia. Listos para el safari de la tarde. Todas esas cabecitas que ustedes ven allí en el agua son hipopótamos. ¿Cómo salen así de repente? Se asoman los ojitos. Pero les voy a dar un dato que me dio Arturo. Un hipopótamo te puede matar, pero no te va a comer. Te deja el cuerpo allí para que te entierre la familia. ¡Mira cómo abre la jeta! El hipopótamo es el animal que más gente mata en África. En promedio mueren 3.000 personas en las fauces, se podría decir, o en las bocas de los hipopótamos. Y hay muchas veces que naufragan en los ríos y los hipopótamos hacen ahí su trabajo. Así de cerca pueden ver los animales. Cuando hacen así con la cola, es que hacen popú y la esparcen. Mira, 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 mira. ¿Qué? Y nos despedimos de los hipopótamos porque en Sabuti no hay hipopótamos. Los hipopótamos han sido muy generosos conmigo. De verdadita que Botswana es el santuario africano de los elefantes. Camino al campamento vimos más todavía. Son que si las 6 de la mañana, hace muchísimo frío. Miren, aquí está Raquel comiendo avena, cosa que yo no como ni que me maten. Aquí está amaneciendo. Para mí, uno de los gestos más amables de Epic Botswana es esto de mudarse. Solamente para tener otro paisaje, otros animales, una experiencia novedosa. Es muy emocionante, fascinante estar en África. Yo estoy agradecidísima a Dios, a la vida que me haya permitido hacerlo. El equipo completo aquí, los varones, abrigándose. ¿Cómo estamos de frío aquí? Estas son las noticias de la mañana. Si hay una hiena, si hay huellas de leopardo. Se aparecieron unos leones. Esto es lo único que nos importa en África. Aquí llegamos al Parque Nacional Chobe. Este es el logo de los parques. Las entradas son bien uniformes. Para nosotros los venezolanos es maravilloso tener estos baños pulcros aquí en la mitad de la nada, en la entrada del Parque Nacional. Estos son los dos carros en los que andamos. Estas maravillas de carros que convirtieron en un anfiteatro. Arturo estaba explicando que entramos a una gran depresión. Una depresión aquí en Botswana que hace esta sabana. Cuando el río Kagwai se va secando, se forma la depresión de Mababi y el paisaje cambia completamente. Por aquí vemos los Pumba, una especie de jabalí con unos cachos enormes. Se asoman algunas jirafas, pero lo que asombra
es la aridez, con uno que otro verde a causa de las lluvias. Es la ruta para llegar a Sabuti, nuestro próximo campamento. Como esto es tan árido, hacen pozos profundos en algunos sitios. Nosotros vamos a almorzar y nuestros compañeros de mesa, miren quiénes van a ser. Elefantes y jirafas que también vienen a buscar el agua, pero miren la cantidad. Miren este montón de ñus corriendo para el agua, como desesperados, como que si, ¡ay, ahí está, ahí está, ahí está! La jirafa tomando agua. Y el elefante se nos atravesó. La vida silvestre alrededor del agua. Y los ñu que venían desesperados, no parece que los ñu fueran a tener ninguna oportunidad. Miren este que viene aquí, pegadito, pegadito de nosotros. Miren este como se está empantanando. Quedó negro cacho, mírenlo. Se hace una capa protectora. Con esta chapa de sol. ¡Qué maravilla! Dejamos a los elefantes con su vida. Nos vamos a buscar una sombrita. Ya estamos en Sabuti. Celdas solares para poder bombear agua de ese pozo. Que tengan los animales. ¿Qué les parece nuestro restaurante en esta sombrita con los elefantes? ¿Por qué Sabuti es tu favorito? Porque no sé, veo acá lo veo más veo más vida salvaje, veo estas manadas grandes de elefantes y no sé, me trae muy muy bonitos recuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo los fotógrafos? Un búho, aquí está. Este árbol resultó tan pero tan generoso que no solo nos dio la sombrita para comer, sino que nos enseñó un búhito para verlo. People always say elephants can live 60, 70 years, which is not true, you know. The lifespan of an elephant is mainly controlled by its teeth. Once they lose them, en la tarde volvimos. Quiero que aprecies el mismo paisaje en dos versiones de luz. Que te vuelvas sensible y busques las tardes y las mañanas luminosas para ver el mundo. Bueno, la idea pues, mi primer paso es hacer un viaje, armar un viaje como a mí me gustaría que sea. Entonces, cada lugar que conocemos está previamente curado, como dijo Arturo, ¿no? Para poder tener un viaje precioso y épico para ustedes. Creo que el principal propósito es acercar África a Sudamérica, ¿no? Yo me siento acá como en casa en África, ¿no? Yo cada vez que vuelvo es una emoción como si fuera la primera vez. Hay una leyenda aquí en el África sobre los baobabs, que los baobabs eran muy pretenciosos y decían en un momento que iban a crecer tanto que iban a llegar al cielo y iban a derrocar a Dios. Así que Dios agarra los baobabs, los saca y los siembra de cabeza, así que las raíces quedaron hacia afuera. Por eso es que se ven así. Así es. Las mañanas de África. Esta luz, cosa tan hermosa. Aquí están los perros salvajes de África. Este es el segundo safari donde Arturo logra verlos y anda emocionadísimo. Los persigue, los busca. Totalmente. O sea, es una emoción indescriptible ya que los bebés suelen cazar entre una y dos veces al día. Caza por cansancio y despedaza, no mata. El león mata y come. El perro salvaje comienza a descuartizar a su víctima viva. No solamente tenemos los bebés de los perros salvajes africanos, sino con la luz más hermosa de la mañana. Está haciendo un frío recontra malandro. Este sol no calienta absolutamente nada todavía. Yo salí de Cabecechola a no traerme guantes, y eso que Arturo lo dijo, tomando tu guía. O sea, tremendo esfuerzo estar grabando, sacando la mano. Pudieran suscribirse a mi canal después de todo lo que hago.
En los grupos de los perros salvajes hay un macho y una hembra alfa que son los que tienen las crías. Los demás no tienen crías, pero todos los cuidan, ¿no? Los perros salvajes africanos son los cazadores terrestres más eficaces del mundo. Su tasa de éxito ronda el 70% porque trabajan en equipo. Son capaces de mantener un ritmo constante de 65 kilómetros por hora durante una hora. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza informa que los perros salvajes africanos están en severo peligro de extinción por la cacería humana. Así son las mañanas en un safari. Sales a las 6:30 de la mañana, antes de las 7, a buscar unos animalitos y te quedas viéndolos hasta que te cuenten su vida, te cuenten su historia. Solamente tienes que esperar y te la van a contar. Now what are we looking for? We just had the news, push telegraph, that we are lions, 3 females with 4 cubs. Bueno, todo el mundo los ha visto, vamos a ver si nosotros también lo vemos. Esta es la ternura absoluta, todo el instinto materno saliendo. No puedo sino pensar en mis dos nietecitos y en mi hija. ¡Qué instante tan estremecedor! ¡Qué alegría que puedas verlos en su sitio, en su hábitat, en su tierra, atendiendo a sus bebés! Vamos a buscar chita. Por eso nos estamos devolviendo, porque este señor las vio o alguien de su grupo los vio. Lo más loco es que tú no entiendes cómo aquí se dan las direcciones. O sea, agarra a la derecha, agarra a la izquierda, ¿dónde? ¿En qué arbolito? ¿Qué es eso? Pero bueno, pues... Y llegamos a donde están las chitas. Vamos a ver las chitas. Ahí están. Es el animal más rápido del mundo, capaz de alcanzar entre 80 y 130 kilómetros por hora. Su cuerpo es perfecto, diseñado para la velocidad. Si eres de Venezuela, te recordará a Yulimar Rojas. ¿Qué le? Qué estilizado animal. Sí, total. No me quiero despedir de un viaje tan estremecedor, pero el día llega. El equipo de Botsuana que nos consintió a diario nos canta. Los abrazo. Los voy a tener en mi alma para toda la vida. I learned so much from you, from Africa, from all the animals, and you are so generosos. Thank you. That's what I feel. Thank you. I'm gonna leave. Thank you. Susan is a man.
Miren qué poderoso el lema de Botswana. Botswana, unidos y orgullosos. Aquí es donde nos vamos a quedar, aquí en Kasani, una noche. Ya encaramada en el bote para arrancar a navegar. Aquí está. Si yo me lanzara aquí y nadara, llegaría a Namibia. Pero como yo me he vuelto cauta, sé que en este río hay hipopótamos y elefantes. My name is Paco. Paco. P-A-K-O. And this river that we are cruising it on it is called Chobe River. This point, division of two countries. The other side, Botswana. The other side, Namibia. As we are going to the park, we are going to intrude ourselves into animal territory. They can be dangerous to our lives. Let's not expose our body parts or maybe try to catch water. There are many crocodiles. This is the only river where you can try go swimming. Then you will never come back. You only try once. Once and twice. ¿Se dan cuenta lo que les dije? Que es verdad que aquí no se puede nadar porque nadas una sola vez, te comen todos los animales salvajes. Me he vuelto cauta, rigurosa, todavía tengo mucha vida por delante. Y no me voy a bañar, morir en África, qué complicación. Los elefantes buscan esta paja en las orillas de los ríos porque es mucho más blandita y ellos tienen que cuidar mucho su dentadura porque a medida que la van perdiendo no la recuperan más. Y bueno, entonces se mueren de hambre si no tienen sus dientes para masticar. Estos elefantes aquí están metidos en el agua. Mírenlos. Qué bonito ver los elefantes aquí desde el agua, acercando por el río. Hay uno pequeñito, pequeñito, que se le acaba de parar uno enfrente. Las madres. Este es el más bebecito, mírenlo. La trompa más versátil de la naturaleza. Cocodrilo del Nilo se llama. La única especie de cocodrilo que hay en África. Los búfalos. Y con las garcitas paradas arriba. ¡Qué hermosura! Voltea para acá, búfalo, voltea para acá. ¡Qué belleza! Tú sí eres bonito, búfalo. Mi delirio africano se termina en el río Chobe, entre Botswana y Namibia, como la auténtica viajera del río que soy, porque los ríos me transforman siempre. Adoro navegar por ellos. Te abrazo, África, te abrazo de todas las formas. Tu luz se queda en mi retina para siempre. Tu gente está aquí, poniéndome el corazón a dar brincos. Y tus animales me dejaron para siempre la enseñanza de la libertad. Cada segundo de mi vida perseguiré la libertad.